aportar la impureza a la que había sido sometida violentamente. Y con ello consigue, provoca, que los jodidos romanos, que también vivían sometidos, y por qué no, sin pureza, a fin de cuentas, bajo la tiranía no existe nada puro. Todo se vicia. Se cabreen los romanos y manden a los capullos de los tarquinos de una puta vez a tomar por culo. ¡Viva la República! Lo digo y lo repito. Eso fue cojonudo. ¡Cojonudo! ¡Viva la República! Cerca de mi ombligo. La suavidad de sus pisadas, lo irritante de su lentitud, la levedad de su indecisión al deambular y mi incapacidad para entender sus objetivos. Hace 24 años dormía en un cuartel militar y de catre en catre
se corrió la noticia de la muerte del dictador. Hace 10 años, otra noche, dormía en un hotel berlinés e ignoraba que a unos cientos de metros caía el muro. Testigo casual de mi tiempo, doy tumbos por la historia, como el escarabajo sobre mi cuerpo. Y de igual modo, como ante el caminar del escarabajo, me interrogo sobre mi levedad e indecisión al pisar por la historia. Mi hijo llora, el escarabajo se derrumba. Mi hijo no para de llorar, me rompe el alma, me rompe los tímpanos y yo también me derrumbo. Labios oscuros en mis ojos, el cielo está negro y pequeñito, qué bien hueles. Mis besos en tu espalda, la tierra canta y yo duermo a tu lado. Prefiero levantarme con el culo morado y roto a que me follen el espíritu. Yeah, 1, 2, 3, 4. Yeah. Okay. Es una obra que es frustrante para mí por muchas cosas, que fue muy hermosa pero que se murió antes de tiempo y era muy compleja. Bueno, hay que decir lo que me comentaste ayer o hoy, no sé, cuando nos vimos ahora estos días, de que en realidad desde el grupo o algunos de los actores, intérpretes, participantes de este espectáculo, que están intentando también encontrar un sistema también productivo, ¿no?, en el cual, aparte de las obras de creación de Carlos, también pudiera buscarse un sistema de repertorio que también pudiera dar una cierta productividad al trabajo también. Entonces, tú te negaste, sí. Rotundo, ¿no? Es decir, como... Me dije que sí, que me gustaría apoyarles en lo que fuera, pero que
Yo consideraba que ya era mayor para perder energía, ahora ya no te quiero contar, y que no me interesaba hacer repertorio, que lo sentía por Shakespeare y compañía, pero que no me interesaba. Y esto empezó a haber problemas dentro de lo que era este nuevo equipo, y bueno, pues hicieron estas las cuatro funciones que se hicieron en el Festival Escena Contemporánea, y ahí murió ese proyecto. Entonces, bueno, pues son esas obras que te dejan un recuerdo amargo, porque claro, son personas que quieres un montón también, ¿no? Y que metes la pata, ¿no? Pues bueno. Y luego es una obra de un periodo así también, es decir, pues eso, pues el cáncer de mi mujer, y luego es una obra también de una vitalidad hermosa, ¿no? Me acuerdo que la crítica dijo, poemas de enamorado quinceañero. Me halagó, ¿no? Vale. Bueno, me gustaría continuar con Mónica, pero lo que he pensado con Mónica es toda otra manera de acercarnos a su trabajo, a su trayectoria y a su obra. Y voy a empezar primero con un vídeo en el cual nos vemos con una Mónica hoy, o de hace un año, será, ¿no? La última, vas a empezar por el final. Sí, voy a empezar por el final. A excavar. Y voy a ir como ha hecho ella conmigo, excavando, hecho conmigo porque también me he encontrado con... Nunca me había pasado en mi vida encontrarme con un archivo tan inmesurable y tan completo al mismo tiempo, pero tan, para mí, íntimo en muchas cuestiones, como notas de trabajo, notas de talleres, notas de obras, maneras también de relacionarse en sus pensamientos con la obra de otros autores, de otros creadores, de otros artistas, cantidad de apuntes que, bueno, nos podríamos pasar días y días aquí revisando muchas de las cosas que están ahí. Es lo que tiene el exilio interior, eso. Sí. ¿Verdad? Entonces me gustaría ahora presenciar con vosotros un momento que ahora también estamos ahí. Y también voy a empezar con una serie de comentarios. Es decir, vamos a hacerlo de otra manera. Es decir, no va a haber una conversación constante, pero al mismo tiempo basado mucho en el trabajo que he hecho de arqueología. Y por lo tanto iremos pasando como... Pa, pa, pa. Y bueno, y allí hablando los dos, si os parece, o los tres, o los cuatro. Y luego, en algún momento, abriremos al público, pero el tiempo se nos escapa, lo siento. ¿Qué se llama? Señorita Nieves. Guitarra. La obra es un vídeo, en realidad. Se llama Señorita Nieve y guitarra. Impregnaciones en la Señorita Nieve y guitarra. ¿Con Chus? Sí, con la colaboración de Chus. Chus Domínguez. Tengo aquí unas notas que me he encontrado entre este archivo y empiezas hablando, bueno, no empiezas. El título general es Hacia una gramática del sentir. Y dices, trabajo esencialmente sobre el lenguaje, la observación de sus leyes orgánicas, desde el cuestionamiento de su plano formal y la exploración de nuevos circuitos de integración del cuerpo como instrumento resonador de un sentir que piensa. Y me gustaría entender un poco este lenguaje. ¿Cómo lo has ido trabajando desde el momento que empezaste con tu primera pieza, AUPA? Sé que AUPA también hay una idea... Bueno, en todas las referencias bibliográficas que he ido buscando y excavando también,
Se habla del garabato, se habla de la mirada de la niña o del niño, se habla de muchas cosas, pero también del trabajo. Pero yo sé que las primeras piezas para ti estaban estrictamente coreografiadas, era un trabajo puramente de estructura coreográfica y tú dentro, ¿no? ¿Podemos hablar un poco de esto? Es decir, sí. ¿Cómo, desde ahí, cómo vas pensando tú tu lenguaje? Sí, de alguna manera, bueno, pues con los ojos tapados y muy guarra. Es decir, con los, sí, las manos sucias, como digo yo, y los ojos tapados porque no... En ese momento, pues es algo más de necesidad orgánica lo que te va llevando, ¿no? Ciegamente a que luego pues haces una reflexión y vas viendo que hay una resonancia que te va acompañando, una mano que te va acompañando ahí, ¿no? Pero claro, yo vengo de, como toda mi generación, de que en ese momento no existía la danza contemporánea y el teatro era algo completamente aparte, una especialidad completamente aparte que no tenía absolutamente ningún nada que ver. Pues, de hecho, pues eso, yo estudié clásico muchos años, 15 o 16 años, y estuve aquí en el Instituto de Teatro estudiando clásico. Y finalmente, cuando había que presentar la entre otras cosas, de la técnica y los exámenes técnicos y tal, pues la pieza que creabas para final de curso, ¿no? Pues me pusieron excelente en creación e interpretación y me suspendieron el curso. Y entonces me dijeron que yo era una muy buena actriz, pero que no era bailarina. Y yo pues era muy inocente, tenía 19 años y decía, pues no me importa, yo lo que quiero es expresarme y bueno, pues me iré a, pues, a, pues sí, siendo actriz, pues era así. Y me fui a, claro, no me dejaron, pues no sabía catalán, aquí estudiar de actriz tampoco. Y entonces, en aquel momento, claro, hablo de una Barcelona de hace muchos años. Y me fui a Madrid, me acuerdo que me escribí un texto especial, dije que era anónimo, para pasar las pruebas, y pasé las pruebas. Y entonces, pues, empecé a estudiar arte dramático. Y entonces, bueno, pues al final llega el ejercicio de presentación del curso y era, pues claro, pues mucho desde el movimiento, porque realmente yo sentía desde el cuerpo, ¿no? Me acuerdo que una vez tenía que hacer una escena de esas que tienes que hacer, ¿no? De ponerte a hablar. Y cuando me tocaba a mí, cada vez que se iba acercando que me tocaba a mí, se empezaba a hinchar, se empezó a hinchar, se me empezó a hinchar, y una vez me dice el profesor, ¿qué te pasa? Digo, no sé, pero me duele aquí y se me ha puesto todo esto hinchado ya cuando me tocó a mí. Y entonces me fui a urgencias y se me habían obstruido las pituitarias. No podía mentir, no, yo no podía salir ahí a decir tengo como un cuchillo clavado en el pecho y cosas así que había que decir, ¿no? Y ¿desde dónde iba a decir eso? Yo no. Y entonces pues me había preparado una escena de las criadas también cuando de esto, que bueno, dentro de todo pues era algo que me podía lanzar al espacio. Y sonoro, ¿no? Un poco. Y me preparé algo, pues claro, era muy físico, muy a través de acciones, pero sí recuerdo que era muy físico y que el sonido era muy, muy, muy distorsionado, muy, muy. Y entonces, bueno, me dijo, bueno, es que mira, tú eres muy, muy buena bailarina, pero tú no eres actriz. Y entonces yo tuve una crisis muy grande y me fui a la azotea de mi casa y me puse a trabajar en la azotea de mi casa mientras tendía a mi novia la ropa. Y yo pues me empecé a ver que había un espacio ahí, empecé a trabajar ahí. Siempre ella escribía y siempre dibujaba y tal, pero bueno, ahí empecé como a decir, bueno, me da igual. Yo no sé qué soy, pero esto, hago esto, me reviento, o sea que... Pero sin embargo... Y entonces, pues luego ya me escribí un proyecto, perdona. No, pero sin embargo la voz y la palabra también ha estado en tu trabajo. Luego, mucho más tarde, mucho más tarde. Mucho más tarde. En las primeras piezas no había nada de texto y apenas habían
algún sonidito que es que salía del cuerpo gutural casi, ¿no? No había nada, nada, nada. Poquito a poco desde el cuerpo empezó a articularse la respiración, el sonido, y empezó a crearse una gramática desde el cuerpo, desde el movimiento de las palabras, desde cómo ese tríptico entre el dibujo, el garabato, el movimiento como cuerpo y la respiración como resonancia de la palabra, de la voz. Y ahí ese tríptico se ha ido como fundiendo, ¿no? Como fundiendo en el calor de ese cuerpo quizás. Y entonces ya empezaron a salir alguna que otra palabra y poco a poco, bueno, pues ya al final, pues poco a poco se ha ido articulando, digamos, una forma muy, muy, muy inconsciente de, al principio, de expresar desde también lugares de la palabra, pero que al principio era como muy, que me salían en las funciones, ¿no? Uh-huh. Como que... En el momento. Eran como escupitajos realmente, de hecho, primero eran escupitajos, escupía continuamente, me escupía a mí misma, escupía a la gente, bueno, la gente no, cuando se creían que les iba a escupir, yo me tragaba mi propio escupitajo y me lo tiraba encima y me peinaba y me ponía guapa y tal, pero... Y después de ahí ya empecé como a no tragarme el escupitajo y empecé a escupir para afuera, ¿no? Como quien dice... Y ya ahí pues empecé a encontrar, bueno, poco a poco, luego ya lo que te iba a contar, sí que me empecé a imaginar un proyecto posible para presentar en el Círculo de Bellas Artes, que habían como talleres y me lo cogieron. Y entonces ya tuve un espacio para trabajar, para nada, para ir y trabajar durante 2 años sola. Y lo que pasó fue que empecé a deconstruir todo, empezó a haber como un viaje de ¿cómo se dice?, de deconstrucción de toda la forma de la que yo venía, porque no me servía realmente para... Se rompió como una coraza, se rompió como ahí lo que era lo que cubría eso que no me dejaba respirar y nada, ni hablar ni nada, era muy, muy autista. Y les explico un momento, que estos son selección de los dibujos o textos, bueno, no, son de las... Es una serie de dibujos, pero también acompañados por algunos por texto, que pensaba un poco situarlos aquí. Uh-huh. Bueno, es una práctica que para mí desde hace muchos años, desde pequeñita, era un espacio que yo tenía conmigo, ¿no? Porque yo me crié muy sola y entonces pues me metía en mi habitación y me metía ahí en lo que era el trazo, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, eso fue acompañándome y ha ido acompañándome hasta que yo creo que también ha ido formando parte mucho del proceso porque de alguna manera físico, ¿no? También dice, bueno, en algunas cosas que hemos que he encontrado, no solamente de tu trabajo, sino también de maneras tuyas de responder a entrevistas y bueno, momentos, hablas también de Miró, y el trazo de Miró mucho al principio, que fue la primera conexión con la pintura que yo tuve, ¿no? con la sí, me sentí de pronto muy muy cerca de porque fue, bueno, yo conocía a Paloma Chamorro, que había hecho 3 entrevistas a Miró, entonces un día pues me enseñó las entrevistas de Miró y yo me quedé muy, muy impresionada, me lloraba de verlo hablar, me comprendes, ¿no? Y lo comprendía perfectamente, ¿no? Y entonces, pues, no sé, me inoculó algo ahí que pronto... se me quedó impreso y no sé, fue la primera mano que me dio un pase de aduana, digamos, para pasar a otra. Vamos a ver a UPA un otro momento. Espacio. Sí. ¿Todo bien? Es un fragmento a UPA de 1980. De mi primera. Es tu primera pieza. Trabajo, sí. De lo que sale de ese taller de construir toda la forma y todo el.
Y todo esto, pues que al final pues salió algo que yo no esperaba y... Yo creo que es el impulso sonoro ese que va con cada tropiezo. Es la voluntad de levantarse siempre, de vencer los miedos, que digamos que yo creo que son la obsesión mía y de todo. Y yo creo que mi trabajo, fundamentalmente lo que trato de decir con él, lo trato de decir siempre a través de la emoción, a través de la búsqueda del movimiento puro, el movimiento casi obsceno, pero esa obscenidad que tiene la inocencia más grande, ¿no? Y luego empieza el trabajo también, porque por ejemplo cuando hicimos aquel proyecto con el Teatro Uber que se llama Lloc en Joc, el sitio en juego, el matadero de Badalona o el ex matadero de Badalona en 1990, ¿no? Entonces también tú propusiste también una parte del trabajo de que habíamos propuesto desde Teatro Uber utilizar el espacio y el público de una cierta manera. Y entonces empieza también todo un trabajo también muy coreografiado allí, ¿no? Pero a pesar de que era un espacio abierto, y a veces yo tengo la sensación de que estás improvisando las situaciones, pero en realidad hay un trabajo muy milimetrado, porque me he mirado los vídeos incluso de los ensayos. Sí, sí, está milimetrado totalmente, ¿verdad? Movimiento por movimiento. ¿Y siempre en relación a la música o al espacio? No, a relación nada, a la música nada. Nada. Nada, nada. ¿La música, que espérate, un acompañamiento o es una voz más aquí en...? Bueno, yo que es lo que Dios quiere luego que fuera también. Lo que Dios quiere que fuera. No, también. Que haya, pero que dio pie luego a puntos suspensivos, ¿no? Sí, que sí, la siguiente sí. Pieza. Sí, esto fue la continuación de AUPA, donde realmente la posibilidad de soltarme ahí, en un matadero de 300 metros, no sé cuánto tenía aquello, bastante hostil, con un suelo de cemento y lleno de gancho, de pinchos, de tal, fue como si hubiera, si en esta pieza que se llamaba UPA, porque yo creí que era una cuestión de crecimiento y de levantar, y algo que terminó en posición fetal, sin darme cuenta, terminó completamente en posición fetal, y fue como haber llegado como al kilómetro cero de algo, y no tenía percepción del espacio ninguna, ¿no? Del espacio externo no tenía percepción ninguna. Y el matadero fue como una confrontación con el espacio, con decir, hostia. Y yo como quien está en un desierto, y es una persona en medio del desierto, ¿cómo salgo ahí? Algo tenía que pasar, porque si no el espacio me aplastaba contra la pared como una de estas... Y de repente empecé a relacionarme con el espacio, a recorrer el espacio, cómo entender los recorridos, a percibirlo. Sí, fue una experiencia muy... muy, muy sí que me alargó. De pronto me después de esa... Por eso se llama puntos suspensivos, porque era después de AUPA como puntos suspensivos. Para ver. Cómo vas dando, cómo vas gateando, cómo vas... ¿no? Porque fue como un bebé que empezó a descubrir nuevamente todo, otra vez, pero dándose un poco de cuenta quizá, ¿no? de las cosas que estaban fuera de mí. Vamos a verlo. Thank you.
Esto es parte de lo que fue el programa de este Lloc en Joc. Bueno, donde son los inicios de mucha de la gente que después ha continuado en los 90. Y aquí hay también, en este momento, para mí hay un lugar que dice la escritura sonora del cuerpo en el espacio a través del ejercicio de un presente continuo. Y me he dado cuenta en tus notas que el presente continuo continúa apareciendo no solo en una nota, sino en muchas, tanto en talleres, como en maneras de acercarte a la obra, maneras de, incluso yo, de reflexionar sobre el lenguaje. ¿Podrías abrirme un poco este presente continuo? ¿En qué modo para ti? Hombre, yo empiezo a darme cuenta que realmente ya desde ahí lo estaba pensando, ¿no? Ahora revisándolo, que desde ahí ya realmente la, ya me acompañaba la música de lo que estaba pasando, ¿no? De que realmente yo, o sea, cada vez he empezado a usar menos música, ¿no? Porque realmente cada vez es más importante la música que crea el movimiento y el espacio que crea el movimiento, más que la música y más que el movimiento, ¿no? Es el espacio y la respiración de ese espacio, ole. Y mira, la música. La música, el gesto, la música. Ahora hay un montón de música aquí, por ejemplo, ¿no? Y fíjate. Pero presente continuo. Sí, pues eso. Pues eso, que el presente continuo sí, pues que cuando empiezas a conectar, bueno, a partir de poco a poco el trabajo, después de esa deconstrucción, de alguna manera, empieza a encontrar una conexión desde la respiración y el cuerpo, y esa era, de ahí empezó a salir el sonido, de ahí empezó a salir el balbuceo, de ahí todo visto ahí como, pero como un niño que balbucea, y pero no me salían las palabras, ¿no? Y sin embargo era mucha, a lo mejor mucha necesidad, porque y entonces pues yo creo que esa música a partir de esa conexión, respiración, cuerpo, respiración, ha ido acompañándome de tal manera que ha ido pues creando una abriendo los sentidos primero, ¿no? Que es lo que me hace descubrir el presente continuo, ¿no? El salir de mí, o sea, estar completamente enraizada como un árbol en la tierra, ¿no? Muy, 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 muy enraizada, y sin embargo, abrir todos los sentidos, empezar a abrir todos los sentidos, a captar todo lo que pasaba, ¿no? De hecho, cuando bailaba me decía gente, ¿lloras y tal? Digo, no lloro, es que se me abren y se me caen los mocos, se me caen las lágrimas, se me caen, ¿sabes? Algo pasa, ¿no? Que de quizás es un lugar donde que no me pasa en la vida, que se me abren mucho los sentidos y capto todo, me quedo como un gato, ¿no? Y escucho todo lo imperceptible, y esto pues ha ido agudizando, y empezó a trabajar sobre los cinco sentidos, y luego ya ahí apareció el presente continuo, luego ahí apareció el escribir con el cuerpo, luego ya la gramática del cuerpo, y luego una gramática del sentir, ¿no? Porque yo creo que el sentir tiene una gramática escénica, ¿no? Y quiero decir escénica, no la tiene realmente, no nos damos cuenta, pero igual que la palabra, no nos damos cuenta, pero lo que hacemos ahí es lo que pasa ahí, pero ahí sin conciencia y ahí pues con un trabajo de conciencia. Me gustaría leer, ¿me permites? Sí. Tus notas, bueno, una presentación de uno de tus talleres que dice los cinco sentidos del movimiento, y dices primero proyección y recorrido del movimiento, bueno, no primero, apartados, ¿no? Uh-huh. Un apartado, proyección y recorrido del movimiento, segundo apartado, musicalidad y respiración, tercer apartado, diferentes calidades, cuarto apartado, movimiento en presente continuo, quinto, los cinco sentidos, sexto, movilidad de la voz, séptimo, receptividad. Y donde hablas de movimiento en presente continuo, que sería el cuarto apartado, dices, el movimiento en presente continuo, el entrenamiento de la fluidez con que se toma o se suelta el instante y su presencia, la conexión entre ser y estar que discurre en una unidad de tensiones verticales y horizontales, capacita al movimiento para lo inesperado, para la diferenciación y receptividad global.
fluir de la inmovilidad en un tramado de corrientes en el que todo es movido por la respiración, creándose un sentido de apertura a partir de una cierta renuncia a la acción. Claro. Ya no quería hacer nada, ¿no? Quería, ese presente continuo es un dejar de descubrir el aquí y ahora, el estar viendo el brazo de ella moverse, el ordenador, tu cabeza que hace así, todo, tu página que tiembla, o sea, el percibir el ser absolutamente un cuerpo recipiente que a partir de ahí dialoga con todo lo que está pasando, ¿no? Y entonces eso es un... Voy a hacer un salto. Una respiración de toma y daca, ¿no? Todo el rato, que era una comunión ahí con lo que está ocurriendo, que me hace descubrir todo el rato lo que hay, primero dentro del metro, ¿no? Y luego dentro de 50 centímetros, dentro de 20 centímetros, dentro del centímetro, y dentro del centímetro que hay, ¿no? Y el infinito estaba dentro del centímetro, ¿no? Más allá del metro, ¿no? Y entonces cada vez ir entrando como en esa percepción del instante, ¿no? En esa percepción del instante y conectarte con el instante y encajar ahí en el instante es como la tabla de surf que coge la ola y hace... y te lleva a la orillita y no tienes que hacer nada más que, ¿no? Sentirlo, ¿no? Y dejarlo, porque si tú quieres hacer algo y si vas un segundo después de la ola o un segundo antes de la ola te tira. Entonces lo que tienes que hacer, lo que sucede en estos casos, que la ola te tira y cuando estás bailando y que la ola te tira quiere decir que todo el tiempo estás haciendo un esfuerzo para hacer cosas, ¿no? De todo lo que tengo que hacer, voy a hacerlo, ¿no? Yo no tengo que hacer nada, ¿no? Y entonces quitarme de en medio a mí misma y quitarme en medio de desobstaculizarme y de todas las cañerías esas, todas... Es que también podrida, hablas del hueco también muchas veces. Sí, sí, todo viene a partir del hueco en realidad, ¿no? Todo viene a partir de descubrir el espacio vacío, el envoltorio. Y luego haces eso desarrollando ámbitos mucho más amplios, ¿no? ¿Me dejas continuar el recorrido un poquito? Sí. Vamos a ir a miniaturas. Claro, es que, sí. Bueno, esta arqueología o encontrar estas notas de Merleau-Ponty, sobre Merleau-Ponty. Y me gustaría un poco, si te quieres referir a ello, o porque hablas del lenguaje es la base de la comunicación, no hay separación entre cuerpo, ¿no? Y cuerpo, a ver, ¿qué pongo aquí? Cuerpo-espíritu. No hay separación entre cuerpo, espíritu y mente. El desarrollo de la estructura de comunicación entre el cuerpo y el mundo. Mi cuerpo está dentro del número de las cosas, allí donde un visible se pone a ver, se convierte en visible para sí. La indivisión de quien siente lo sentido. Me abandono al azul del cielo, me sumerjo en este misterio, él se piensa en mí. Muestra la virtud de lo ambiguo, estética perceptiva. El origen del ser está en el percibir. Lo receptivo es gozoso por recíproco. Sí, yo creo que ahí entra a descubrir todo el tema de la percepción, ¿no? De lo que era que para mí yo creo que es la base de todo mi trabajo, ¿no? La capacidad de percepción, la capacidad de ser una antena que todo pasa a través de ella, ¿no? Y creo que la vida también, sí, tiendo a ello, a trabajar para quitarme el trabajo de vivir. Ah. Y vivir. No sé si lo conseguiré, no lo creo, pero eso es lo que me mueve. Bueno, vamos a ver miniaturas, un momento. Ah!
después